Nosotros vamos a hacer todos los mejores esfuerzos por hacer de la ciudad una ciudad segura. Entonces también lo que él decía, hablaba sobre barrios seguros, vamos a comenzar a fortalecer con lo que es la policía comunitaria. Este programa consiste en que la policía se va a acercar más a la población para que la población sienta más confianza en la policía y podamos tener una buena relación con la población y obtener de ellos también algún tipo de información que nos pueda servir para ir atacando la delincuencia y también colaborar con la municipalidad en todo lo que podamos coordinar en la mesa de trabajo es decir, que ya quedó implementado. Y entonces para eso nos va a servir, para darle seguimiento a los puntos que hoy mencionaba el señor alcalde y fortalecer sobre todo hacer una ciudad segura. Recuerden ustedes que los índices de criminalidad desafortunadamente los más altos son en la ciudad capital. Claro que tenemos que ver población, tamaño, etc. Pero también estamos viendo los municipios cercanos al departamento del municipio de Guatemala para también trabajar con ellos, porque la delincuencia se va de aquí, se va a algún municipio, vamos a ese municipio, regresa.